Hola, ¿qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí San Juan al aparato. Dentro de la casa, dentro del garaje, dentro de la caja, itst, metido en el saco de dormir y preparado, por si viene el coronavirus. ¡Clac, clac, clac, clac! Lo importante es no hacer clac, que luego tienes una sorpresa y mal vamos. Bueno, coñas aparte, estos días a seguir tomándolo muy en serio. Todo el mundo en casa, eso sí, todo el mundo entrenando. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Ay, Luquita, y solo llevamos 10 días encerrados. Todo vale, saluda a Braulio de Costa Rica. Vamos, jabalí, desde Argentina. Vamos, jabalí, saludos desde Coruña. Aquí está su papá, es colgado como un mico, mírenle los lazos arriba. Cuidadito como se va contra el charro. Epa, jabalí, aquí estamos en Barcelona, entrenando con esto porque es que no tengo rodillas. Hola, Valentín, un abrazo fuerte de Lima, Perú. ¡Venga, jabalí, fuerza! Oye, muy orgulloso y muy contento de ver que estáis todos en casa, que estáis entrenando y sobre todo que no perdéis el humor. Y muchas gracias por mandarnos los vídeos a vídeos@menoscabeza.com. Bueno, dicho esto, hoy toca un entreno de cómo lo podemos hacer de 5 maneras distintas, tengamos rodillo o cinta o nada o cualquier cosa, para poder entrenar en casa estos días. Liken al videaken si queréis que esta misma semana subamos un vídeo de cómo lo hacen los pros. Y varios pros que conozco me manden vídeo enseñando cómo entrenan ellos y así lo compartimos con vosotros, pero hoy toca enseñar cómo entrena el jabalí y 5 consejillos cutres para estar activos y con la mente despierta. La gran pregunta que me hacéis es: oye, y tema de vatios, tema de fuerza, tema de series, tema de ritmos. Pues mira, yo le acabo de quitar fuerza. La primera recomendación que os hago es: no entrenéis ni por vatios, ni por series, ni a fuerza, sino que hagáis un poco lo que os pida esto y lo que os pida esto. Suficiente tenemos con la que nos está cayendo como para hacer un entreno y mortificarnos a muerte. Así que estos días, a pillar el ordenador, a ponerse una peli, a disfrutar. Y eso sí, un único consejo, pues mira, yo qué sé, si os metéis una horita, que esta horita empezad primero 10 minutos calentando con las piernas ágiles y luego vais cambiando. Que quiero hacer un minuto a muerte y que la patata, ay, 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 tal. Venga. Luego, el siguiente minuto, los siguientes 2 minutos, recuperar. E ir haciendo así, a voluntad y a libertad, un poco de intervalos. Esto, los que son pros, y por eso subiremos un vídeo el sábado viendo cómo entrenan ellos, evidentemente no les va a servir, porque tienen un objetivo, una meta y unos entrenos, pero para los que somos amateurs, o, peor todavía, globero como yo, más importante, cuidar la cabeza, no liarla, no hacerse daño y sobre todo estar activo, que no el mortificarse en entreno series. Recomendación, como os decía, pelis o cosas del trabajo. Y estos días que estamos combinando oficina aquí encerrados con los rodillos, pues lo que hago es, ya sabéis, el otro día lanzamos libro de menos cabeza más corazón con vídeo personalizado a todas las personas que lo estáis pidiendo. Pues venga, saco móvil por aquí, libro por aquí y venga, el vídeo a cada uno. Pepe, ¿qué tal? Que no sé qué. 2 minutillos de vídeo mientras voy haciendo rodillo, voy avanzando en el trabajo y voy desconectando un poquito de las mierdas de noticias que nos llegan. Pues venga, estos días, todos los que tenemos un rodillo, quien tiene un rodillo, tiene un tesoro. Vamos para allá. José Luis, loco, aquí San Juan a la parada. Entre estudiar ese máster o no estudiarlo. Pues en el garaje, dándole, me imagino como tú. Antonia, aquí jabalí, pues mira, me está sirviendo para escaquearme un poco del rodillo, que sí. Aquí viene el siguiente dilema, que es, muchos me estáis diciendo, bueno, pero tú eres un privilegiado que tienes el rodillo. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos una bici estática y somos muy, muy, muy afortunados. ¿Qué podemos hacer todos aquellos que no tengamos ni cinta de correr? Que yo no tengo, ni rodillo ni nada. Bien, espérate que me iba de plano ya. Saltar a la cuerda, ¿eh? ¿Qué decís? Oye, y ahora en mi caso, ¿de dónde saco la cuerda? Pues 2 opciones. 1, cuerda imaginaria. Esto parece ya la vida es bella, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué? ¿Estamos saltando la cuerda aquí o no estamos saltando la cuerda? Opción número 1. Más de uno va a decir, jabalí, que yo no soy tan tonto como para pensar que estoy saltando a la cuerda y no estoy saltando. Para hacer este tipo de cardio, nos sirve cualquier tipo de solución. Luquita, está en la regleta que normalmente nos llevamos a las carreras. No la rompas, ¿eh? Cuando acabemos el confinamiento igual hay que comprar otra, ¿eh? Venga, pues espérate que esto no es tan fácil como una cuerda porque hay esto aquí y esto aquí. Pero venga, vamos para allá. Venga, 1, 2, 3, ¡uepa! Es difícil con cable, ¿eh? Esto se corta, ¿no? Luego. Sí, sí, sí. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y aquí ya empiezan todo. ¡Uepa! Y empiezan todas las variaciones que podáis, así que saltar a la cuerda.
¿O no lo veis claro en casa? A ver cómo lo hacéis vosotros. ¡Hey, jabalí! ¿Cómo andás? Acá es el quien de Argentina. ¡Muchas saludos de Colombia, Valentín! ¡Odinaco! ¡Saludos de la Bascueva! ¡Vamos, jabalí! ¡Jabalí! ¡Y dale, que tú lo puedo de este banco! ¡Vamos, jabalí! Aquí, practicando un poco de equilibrio. No hay manera de hacer dieta, jabalí. Vamos para allá. Desde Valencia, ¡vamos, jabalí! Siempre tendremos al típico incrédulo que me diga: San Juan, yo no tengo ni cuerda imaginaria y por mis cojones que no me la quiero imaginar. Bueno, pues muy sencillo. High Intensity Interval Training. HIIT. Esto significa que con lo que tenemos aquí hacemos unos ejercicios de alta intensidad, muy cortitos, con muy poco descanso y eso sí, todos seguidos. Venga, vamos a empezar por el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vale, ahora 10 segundos de descanso. Después de este, así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 10 segundos de las planchas. Después, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ahí a uno, cada uno ve si hace 20, 40 o lo que sea en función de su nivel. Venga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, vamos. 18, 19, 20, y si sois unos sobraos ya, esto ya no, venga. Y vamos a hacer, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vale, 10 segundos de descanso, venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Lo importante no es que los hagáis rápido, lo hago rápido para el vídeo, sino que intentéis hacerlo bien y sin haceros daño, y que cada uno haga sus números, 10, 20, 30, 40. Vale, venga, y ahora vamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y recordad que esto es lo que hago yo. Ahí cada uno, sobre todo, importante que lo haga con entrenador, pero estos días para hacer en casa ahí lo tenéis. ¿Y vosotros en casa qué? ¿Qué estáis haciendo, jabalís? Aquí en la segunda sesión del día, viendo a un flipado que nos hemos hecho del club del coronavirus. ¡Vamos! Vive Bain a la piscina, Atención. ¡La puta Doris! ¿Más cabeza? Menos corazón. Nosotros nos quedamos en casa. Que tenga TRX lo tiene solucionado, pero si no, el que tenga cualquier cinta elástica, pues oye, a los pies, a las piernas, al tronco, a los brazos, pero hoy es un ejercicio que no suelo hacer mucho. Estos días muchos estáis diciendo, hacer escaleras, bien, sí, hacer escaleras, pero siempre y cuando sean dentro de vuestro propio piso o casa. Si son comunitarias en el edificio de vecinos, no se puede hacer, pues porque podemos dejar babas, podemos cruzarnos con otra gente, no está permitido y hay que vigilarlo, con lo cual, si no tenéis, os propongo esto. Venga, cualquier cosa así, venga, un poquito así, un poquito así. De nuevo me diréis, ¿y cuántas hago? Oye, estos días es muy importante no hacer ejercicio excesivo. Y el último ejercicio es para los futboleros, o para los que como yo sois un poco troncos, que es, hostia, ¿qué puedo hacer y que no me sea muy complicado? Todos nos acordamos del típico calentamiento que hacíamos en fútbol y que aquí, en el sitio, nos puede servir para hacer cardio. Pues venga, empezamos así, venga, un ratito así. Podéis contar también, pues, unos 20 segundos. De aquí cada uno ya verá si descansa o se va por el siguiente. Venga. Hemos hecho un poco abajo. Y aquí cada uno verá si hace 20 y descansa o si ya se va a por el siguiente.
Evidentemente, esto, si tenéis, yo qué sé, 10 metros de pasillo, todo lo que aquí haríais parados, pues aquí os va a servir para, ni que sean estos 10 metros, poder hacerlo con un poco de movimiento. Entonces vuelves para atrás, vuelves para aquí, y a partir de aquí ya ir complicando. ¿Os acordáis, eh? Los típicos entrenos que todos hemos hecho cuando jugábamos a fútbol, aquí nos sirven para ir activando el cuerpo y no solo calentando, sino tenerlo todo más o menos bien. ¿Eh? Ya nos hemos pegado la sudadita de rigor, 2 horas de rodillo. Me he visto la peli también, claro, lo que habéis visto durante los ejercicios era un poco para el postureo, pero luego me ha tocado hacerme el entreno de verdad. ¿Cómo recupero después de un entreno duro? A ver, lo primero, si lo que habéis hecho son 10 o 20 minutos para estar activo, para desconectar del curro o para desconectar del coronavirus, no tiene sentido que toméis nada para recuperar ni sales ni a nivel muscular. Pero si habéis hecho una etapa en una carrera, una salida larga, un entreno de 2 horas o bien muy intenso, hay dos maneras o dos cosas que hay que tener en cuenta. Primera, que habéis hecho un entreno, yo qué sé, pues de rodillo, con mucha agilidad y donde no hemos castigado muscularmente, pero en cambio como yo, que soy un tío de sudar. Botellín, podéis decidir 500 mililitros, 750, 1 litro, esto ya depende de cada uno. Agua adentro y aquí tenemos unas sales para reponer todas las sales que hayamos gastado. En este caso son hidracero que además no llevan azúcares añadidos, con lo cual el que diga, no, que estoy aquí, que quiero afinar, reponer todas las sales que he sacado, pero sin azúcares, pues aquí. En cambio, imaginaos que en lugar de esto lo que habéis hecho es un entreno donde quizá no habéis sudado mucho, o sí, pero sobre todo lo que habéis castigado es que muscularmente, ¿sabéis ese día que dices, buah, chaval, tengo las patas que me arden, que es lo típico que dices? El dolor viene del hueso. Bueno, pues ahí es muy importante que en los 30, 45, 60 minutos después del entreno, mientras, como ahora, mientras ya estás soltando las piernas, o mientras estás estirando, o mientras vas a comer, pero en esos minutos que vienen a continuación, ventana anabólica, quiere decir que es el momento donde el cuerpo se recupera y lo absorbe todo, pues aquí tenemos batidito de proteínas, lo tenéis en varios sabores, yo soy del de chocolate, que así te parece que te estás tomando un Colacao, lo diluyes también en 500, 750 o en 1 litro, clac, 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 yo cuanta más agua mejor, porque así me voy hidratando también, para adentro. Y dicho esto, yo creo que ya lo tenemos. Like en el video, que si queréis que el sábado, yo diría que ya lo tendremos, entreno de cómo lo hacen los pros en confinamiento desde casa. Vamos para allá, familia de jabalís.